izquierdo, señor Sarabia. Bien. Cuando se creó la gerencia, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida lo apoyamos. Imagino que se acordarán, en 2011. Se venía de un funcionamiento muy deficiente y dimos un voto de confianza. Tenía un coste, es decir, la gerencia, lo acaba de decir el señor Izquierdo, es más cara que el funcionamiento que había antes con el área de urbanismo sin la gerencia. Hoy tenemos que decir que con lo que hemos ido viendo, la gerencia es un fracaso y que no se justifica el sobrecoste porque es ineficaz. No es que ya no cumpla sus propios estatutos, que los incumple con frecuencia, sino que ni siquiera se le ve el sentido, lo cual se pone de manifiesto en el caso Zambrana, que hemos comentado, pero en muchos otros. Fíjense que la gerencia se creó en el año 2011 y podríamos ver actuaciones anteriores del caso Zambrano o de cualquier otro hasta el 2011 y posteriores de 2011 aquí. Y entonces, en varios ámbitos, he recogido 5 ámbitos en los cuales ver si realmente las cosas han mejorado o siguen igual o han empeorado. Por ejemplo, uno de los objetivos de los que se habló de la gerencia precisamente era de la eficacia además se vinculaba a la redacción del plan general porque iba a tener un funcionamiento muy ágil. Pues bien, hemos visto que algunas de las modificaciones de planeamiento que se planteaban previas a la gerencia, antes de gerencia, no se llevaron a cabo, se murieron en 2011 sin haberse realizado. Y posteriormente de 2011 se han llevado a cabo algunas con un coste de tiempo enorme, pero en otros casos nos volvemos a encontrar con muchos trabajos de planeamiento que siguen sin llevarse a cabo, sin llevar un ritmo razonable. Sin ir más lejos, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que dijeron cuando lo contrataron que iban a ser 14 meses, el propio alcalde se vanaglorió de que iba a ser una cosa rápida en 14 meses y aquí estamos, todavía que ni siquiera se ha presentado aprobación inicial. ¿Y qué decir del proyecto de actuación del Plan Rogers? El proyecto de actuación del Plan Rogers parece que estamos haciendo el proyecto de actuación del Escorial entero, no del monasterio, sino del pueblo entero. Es decir, antes de gerencia se iba a unos ritmos inasumibles, después de gerencia se sigue yendo a unos ritmos inasumibles. Otro de los argumentos que se puso era que con la gerencia se iban a aprovechar mejor los recursos, especialmente los recursos humanos dedicados al urbanismo. Se decía que se aprovechaban antes, que no se aprovechaban bien, lo declaraban precisamente en los objetivos de la creación de la gerencia, pero después de la gerencia se han aprovechado. Pues hemos visto algunos casos en los que los técnicos que intervenían dejaban de intervenir y entraban otros en el mismo tema, por ejemplo en el caso Zambrana, pero también lo hemos visto en otros. En el caso Zambrana es que además consta, lo han dicho ellos, no sé por qué no seguí trabajando, no sé por qué no seguí informando, y ahora nos encontramos con que sucede lo mismo. Es decir, estamos viendo que de planeamiento se hace en gerencia, se hace en movilidad, se hace modificaciones del planeamiento general, se hacen en el área de movilidad, se hacen en Viva, se hacen en cualquier sitio. Se hace, vemos también valoraciones urbanísticas se hacen en gerencia, se hacen también en el área de movilidad y se hacen también en Viva. Ayer hemos visto las valoraciones que se hacían con un proyecto de actuación. Y lo mismo sucede con otros elementos. De manera que estamos viendo que los recursos humanos, el intentar hacer uso de la especialización y de las informaciones que se puede tener y de la práctica que se puede tener para sacar adelante determinado tipo de trabajo, se pierde. Estamos viendo también, en tercer lugar, que antes de gerencia, los protocolos de actuación en actuaciones semejantes, en asuntos semejantes, no permitían que se les diese un trato similar. Lo hemos visto también en Zambrana, en las dos parcelas, que han tenido un trato totalmente diferente, y lo seguimos viendo ahora. Estamos viendo ahora también cómo, en casos semejantes, se le da un trato distinto. El trato con los administrados que antes de gerencia
antes dijimos, no se contestaba en muchos de los casos, vemos que después tampoco, con el propio avance del Plan General y con muchas alegaciones lo hemos puesto de manifiesto, el trato sigue siendo deficiente. Y por último, problemas de legalidad. Antes había muchos problemas de legalidad y ahora sigue habiendo muchos problemas de legalidad. Entonces, si antes de gerencia ni el trato en distintas, los protocolos de actuación en casos semejantes, ni el objetivo del plazo razonable o el ritmo de trabajo, ni los recursos humanos, el aprovechamiento de los recursos humanos, ni el trato con los administrados, ni la legalidad ha mejorado, ¿para qué ha servido la gerencia? Desde nuestro punto de vista, para nada. Es más caro, luego sobra. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Sí, buenos días a todos y gracias. Desde luego, las razones por las que se crearon la gerencia están dando sus frutos. Yo tengo que confesar que la mitad de la intervención del señor Sarabia no la he entendido, y no la he entendido porque creo que se sigue haciendo un lío. Luego intentaré contestar a todo lo que ha planteado y le preguntaré exactamente porque, sinceramente, creo que tiene un poco de lío en la cabeza. Pero lo que no voy a permitir es que no reconozcan que se ha producido una notable mejora en la calidad del urbanismo y en la dispensa del urbanismo a los administrados. Y, desde luego, la gestión es mucho más ágil y mucho más eficaz. Y la redistribución y la reorganización de los recursos materiales y humanos ha dado sus frutos. Mire usted, señor Izquierdo, si usted no ve esto, desde luego demuestra que tiene una clara ceguera. Pero desde el propio área de urbanismo y desde otras áreas venimos haciendo controles internos y se ha comprobado una reducción notable en los plazos. En licencias de obra se ha reducido un 37% en el tiempo de otorgamiento de la licencia. Me dirán, no, es que se han reducido el número de licencias escandalosamente. Es que no tiene nada que ver. No solo hay licencias de obras nuevas, hay licencias de ascensores, licencias de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Con el mismo volumen de trabajo hemos reducido un 37% los plazos. Y, desde luego, señor Izquierdo, usted se cuestiona la creación de la gerencia, pues vaya usted a cuestionar la de Zaragoza, que últimamente en estos días también es noticia en prensa. Ahí sí que le sale bien caro a los ciudadanos de Zaragoza y a los vecinos de Zaragoza el alcalde y el equipo de gobierno que tienen en su ayuntamiento. Pero, en cualquier caso, quiero dejar bien claro que se ha conseguido esa agilidad y que hemos podido reorganizar y redistribuir los servicios. Le voy a poner un ejemplo. Hay servicios, o ha habido servicios en los últimos años y en los últimos meses, que apenas tenían carga de trabajo. Y, sin embargo, otros servicios, como pueda ser la Oficina de Inspección Técnica de Edificaciones, se vieron literalmente desbordados. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que no se podía hacer cuando no estaba constituida la gerencia. Se han destinado dos arquitectos del Servicio de Planeamiento, que apenas tenían trabajo en ese momento, a la Inspección Técnica de Edificios. Si no hubiéramos constituido la gerencia, esos arquitectos probablemente habrían dicho que su RPT no les permitía esa movilidad que se les exigía. Y respecto de lo más caro o no más caro, señor Sarabia, no sé en qué se basa, porque yo les invito a que comprueben el capítulo 1 del área de urbanismo antes del 2011 o en el 2011, que es la fecha de constitución de la gerencia, y en el 2013. Y verá usted cómo no es más cara, y luego le daré muchos más datos. Y mire, señor Sarabia, he creído entender, y me gustaría que me lo aclarara, que en el área de movilidad se hacen modificaciones de Plan General de Ordenación Urbana. No sé a qué se refiere, se hacen en el área de urbanismo, pero no sé exactamente a lo que se refiere. Lo que sí le digo es que el proyecto de actuación del Plan Rogers, que usted atribuye a la Gerencia de Urbanismo, ese plan o proyecto de actuación se está realizando en la oficina ferroviaria, y precisamente la oficina ferroviaria no está dentro de la Gerencia de Urbanismo. Creo, sinceramente, que han estudiado muy poquito y han buscado muy pocos datos, y simplemente ustedes han venido aquí hacer su discurso. Y, señor Izquierdo, usted en su moción no fundamenta absolutamente nada, simplemente habla de un mal funcionamiento administrativo y supuestamente atribuye a la creación de la gerencia a unos escándalos políticos. Pues mire usted, nada más lejos de la realidad. Yo sí que le exigiría o le rogaría que este debate lo fundara en algo más consistente y, desde luego, no haga lo que ha hecho la señora Rodríguez en estos últimos días, porque si no, me temo
que esta señora, en su fugaz paso por el Ayuntamiento de Valladolid, creo, es cuela en las filas socialistas. Gracias. Gracias, señora Vidal. Señor Saravia. Bien, perdón. Contestaré a las cinco cuestiones que ha planteado la señora Vidal. Primero dice, habla del número de licencias. Nos dice que se ha reducido el 37% los plazos, pero no nos dice las licencias que hay. Dice que hay iguales o más. Pero, ¿eh? No, que eso es lo realmente interesante. ¿Qué licencias hay, qué tipo de licencias y qué plazos han reducido? Porque es que hay que verlas, ¿no, hombre? Caramba, o sea, no es lo mismo instalación de un ascensor que un edificio de 50 viviendas, hombre. Segundo, que estaban los técnicos desbordados en algún caso, por ejemplo, en la oficina de los ITES, y había que destinar otros. Eso ya se podía hacer antes. Se podía hacer antes. Entonces, no me diga que ha montado la gerencia para poder trasladar a un par de técnicos a las ITES. No me fastidie. Tercero, si es más caro o no, pues solo le pongo un caso. El director del área, el gerente cobra más que el anterior director del área. Pues ya está, es más caro. Cuarto, las modificaciones de plan general que se hayan hecho en movilidad. Pues, por ejemplo, las modificaciones de plan general para los aparcamientos de la Antigua y del Val. Las firmaba el señor Álvarez ayer, que es un técnico de movilidad. Y quinto, el retraso de OFEBA, del proyecto de actuación en OFEBA. Hombre, claro, ya sé que OFEBA depende del señor Sánchez, pero ¿no se trataba de la gerencia para agilizar toda la actividad urbanística? ¿O solo es de lo que tenga a su cargo? De lo demás da igual. Se trataba de que el urbanismo funcionase mejor y más ágil. Por tanto, que lo está haciendo OFEBA, se retrasa muchísimo, pues es pertinente hablar de ello. Vamos a ver. En realidad lo que tenemos es una falsa gerencia. Es una reorganización del área con una dirección mejor pagada y luego un totum revolutum ahí. Cuando se creó, realmente, había servicios que funcionaban que ahora se han desmembrado. Y se suponía que iba a haber mayor eficacia, se vinculó al plan general, como digo, en la creación, porque iba a ser más eficaz y iba a ser más rápido. Y lo que nos encontramos, lo vuelvo a reiterar, es que muchas de las cosas, es buena la especialización, es bueno que las modificaciones de planeamiento que tienen que tener una cierta infraestructura para llevarlo a cabo se vayan dedicando a las mismas personas, se aproveche, es bueno que los proyectos de actuación, etcétera, eso es bueno. Y entonces eso, sin embargo, parece que tiene una gala que no se haga, parece que lo ponen como bandera. A mí me parece que tal y como ha quedado la gerencia, esta falsa gerencia, como digo, que es una reorganización del área, para esto era mejor que fuese realmente el área. Nada más. Gracias, señor Saravia. Señora Vidal. Señor Saravia, el número de licencias y a qué corresponde son públicos, primero porque se hace a través de la Junta de Gobierno en el caso de las licencias de obras, y segundo porque usted tiene la memoria de gestión anual en donde se recogen todos. Y usted puede ver las fechas y puede hacer los tiempos y puede preguntarlo en el Consejo de la Gerencia, igual que pregunta otras muchísimas cosas. Por tanto, yo creo que eso depende del interés que ustedes muestren o no. Y a su afirmación de que nosotros podríamos hacer exactamente igual la redistribución de recursos humanos, oiga, no me haga aquí poner un ejemplo que seguramente usted conoce bien de un funcionario de planeamiento que se ha negado reiteradamente porque su RPT se lo impedía a moverse del servicio. No quiero hablar más, pero creo que lo conoce sobradamente. Y sin embargo, con la gerencia, eso lo podemos hacer igual que ese funcionario, otros muchos. Y me sorprende que en este caso ustedes hablen de los funcionarios y hagan esta distinción de unos funcionarios malísimos porque firman o refirman o cambian informes y otros funcionarios que quizás se haya demostrado o haya quedado demostrado que han cometido una falta de diligencia al emitir sus informes o incluso, tal y como decía usted, informaba a los administrados como a ellos les parecían, y contra esos funcionarios usted no digan absolutamente nada. Todos los funcionarios de esta casa son exactamente iguales y todos tenemos que defenderlos, y en el caso de que cometan una negligencia o falta de diligencia, se tomarán las medidas oportunas. Respecto de OFEBA, vuelvo a insistir, señor Saravia, se separó precisamente para dotarle de mayor eficacia. Y creo que a lo mejor se llama una sorpresa porque el proyecto de actuación ya está prácticamente redactado. Respecto de lo que ha manifestado usted, señor Izquierdo, pues mire,
Me voy a centrar primero en el asunto de Niña Guapa. Asunto de Niña Guapa que yo dije efectivamente en unas declaraciones a un medio de comunicación que era un asunto eminentemente técnico. Y le voy a decir por qué. Porque esa licencia de obras y esa licencia de primera ocupación que fueron a comisión de gobierno, no a junta de gobierno, fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la comisión de gobierno, miembros entre los cuales se encontraban una persona del Partido Socialista y otra persona de Izquierda Unida. Por tanto, si ellos pueden aprobar esa licencia, ¿cómo no va a poder aprobarla o el alcalde o los concejales de turnos si viene con los informes preceptivos? Entonces, no quiera hacer ver corrupción o falsedades donde no las hay. Dice usted que no hay actividad urbanística. Pues yo creo que se le da cuenta de todo lo que hace la gerencia y es más, en muchos casos se quejan de la hiperactividad urbanística diciendo que no es el momento más adecuado. Pero en cualquier caso, le voy a decir una cosa. Lo que no voy a tolerar es que venga a vueltas con el problema de Santos Pilarica. Y le voy a recordar que en Santos Pilarica la Junta de Castilla y León fue quien pidió modificar el precio y que se elevara la categoría de Valladolid de un nivel a otro. Y con eso se modificaba el precio básico. Precio básico que a su vez fue elevado por el Gobierno de España. En aquel momento, ministra de Vivienda, la señora Carmen Chacón. Por tanto, no atribuya a este equipo de gobierno unas subidas de precio en las cuales ellos nada tenían que ver. Y por último, me alegra que reconozca que el alcalde es un gran pavimentador, porque así le gustan los vecinos de Valladolid y así lo demuestran cada cuatro años en las elecciones, pero es que además de un gran pavimentador es un gran gestor. Le recuerdo que el ayuntamiento ha tenido un superávit de 30 millones de euros. Los grupos de la oposición en Vigo, en Zaragoza y en el resto de ciudades del gobierno socialista no sé lo que harán. Lo que yo sí le digo es que un gran gestor tiene un superávit de 30 millones de euros y un pésimo gestor, como pueda ser el alcalde de Zaragoza, tiene un agujero en las cuentas de nada menos 362 millones de euros. Por tanto, usted se ha atrevido a aventurar que el candidato en el 2015 no será este alcalde, el hoy alcalde. Atrévase usted a aventurar si el candidato en el 2015 es el señor Puente o no. Gracias. Gracias, señora Vidal. ¿Quiere apagar, por favor? Muchas gracias, señor Izquierdo. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.